¿Qué antigüedad tiene el Centro Técnico de Aeromodelismo del Uruguay? Más o menos 20 años. ¿Cuál es la principal actividad de este club de aeromodelismo? Bueno, somos un club más o menos de 60, 70 personas de Montevideo. Y bueno, ahí por medio intermedio del club y la colaboración de la Dirección General de Aeronáutica es lo que nos da la posibilidad de traer el material de Estados Unidos. Viene con un recargo que no... un poco recargo, digamos, ¿no? Un 40% más o menos, que si se trajera en plaza pasa el 300%. Porque esto está considerado como para importarlo, como juguetes. Entonces la Dirección General de Aeronáutica, como colabora con esto y nos apoya, nos da una mano para traerlo con un poco menos de recargo, ¿viste? Y esa es un poco la finalidad del club, de traer las cosas, ¿viste? Y colaborar con este tipo de festivales que hay en todo el país, ¿viste? Y bueno, sería eso, ¿viste? Nos reunimos toda la semana. Y ahí intercambiamos planos, kit, aviones, ¿viste? Información, entre todo, ¿viste? Revistas. Esa sería la actividad del club. Incluso se está arrimando mucha gente, incluso del interior, ¿viste? Se están formando clubes del interior. Y nosotros los estamos apoyando desde allá. Se formó uno en Rocha, otro en Cardona, me parece. Pues, pocas personas, ¿viste? Que les interesa, ¿viste? Y entonces nos piden apoyo a nosotros. Nosotros los asesoramos. Y se forma un pedido grande, ¿viste? Entre todos los clubes. Entonces encargamos las cosas allá. Me imagino que cada tanto se reúnen para hacer especie de competencias y demostraciones entre los mismos integrantes del club, ¿no? Sí, justamente. Hay una competencia nacional, digamos, ¿viste? Hay una competencia nacional de 3 o 4 fechas que se hace en 2 fechas en Montevideo, por ejemplo, y una en Fray Bento, Mercedes, que es lo que está más desarrollado de esto, ¿viste? Y bueno, ahí salen los campeones nacionales. En varias cosas que hay, ¿viste? Porque son como 11, 12 disciplinas de esto. No solo es esto, esto se escala, por ejemplo, en acrobacia, hay muchas cosas, ¿viste? Incluso ahora en abril se compitió en el sudamericano en Chile y trajimos como 5 o 6 campeones sudamericanos. Ah, muy bien, es un orgullo entonces para Uruguay, es decir, tener campeones también en aeromodelismo. Sí, sí. ¿En qué disciplinas fueron las...? Bueno, se trajo campeón en escala, campeón y vicecampeón sudamericano, en planeadores, F3B viene a ser, en vuelo libre, y en vuelo libre hay varias categorías también que trajimos. Trajimos 4 o 5 campeonatos sudamericanos y varios vicecampeonatos. Este es un juguete, es decir, tú decías hoy que está en categoría de juguetes, pero veo que juegan los chicos y los grandes también. Digo, porque vi al chico este de 11 años que manejaba con una destreza tremenda un planeador también, es decir, un avión de aeromodelismo. Sí, la gente en general lo ve, ¿viste? Lo ve como un tipo de juguete, ¿viste? Ve los avioncitos, está, pero lo que pasa es que hay mucho más atrás de todo esto, ¿viste? Es armarlo, hacerlo, cortarlo, y si se rompe, repararlo, que eso de repente no lo hace un chiquilín de 8 o 10 años, ¿viste? O sea, tiene que ser una persona mayor que tenga algún conocimiento y alguna afinidad con esto, ¿viste? O sea, en la madera, en los pegamentos, en los motores. Si tiene un problema con un motor, desarmarlo, hacerlo, arreglarlo. No es solo para chicos, está, a los gurises les encanta, ¿viste? Y por medio de los gurises se integran los padres de repente, ¿viste? A esto. Nosotros tenemos un campo allá en la calle Barradas de Montevideo, el campo nuestro, digamos, que prácticamente no lo usamos para volar, se usa para volar aviones chicos, pero ya un avión grande ya es medio peligroso, ¿viste? Pero nos sirve como promoción, ¿viste? Porque va mucha gente ahí, ¿viste? Es la pasada, los sábados y domingos es la pasada, y se junta gente así, la gente viene, pregunta, y siente que va mucha gente por eso, ¿viste? Nos sirve prácticamente que de promoción a esto. Esto trae como consecuencia un contenido social, desde el punto de vista de que es un entretenimiento sano, y en consecuencia puede sacar a ciertas personas de repente de otros caminos para traerlo a esto, que hay ejemplos de eso, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Esto, el tiempo del fin de semana, por ejemplo, vos con tu judice, con tu botija, lo utilizás en esto. Te vas todo un día, por ejemplo, con esto para afuera, para un lado, ¿viste? No tenemos campo de vuelo, nosotros volamos prácticamente en Barradas y en Canelones, allá en el aeropuerto de Canelones.
Entonces prácticamente nos juntamos ahí, nos vamos todo el día, ¿viste? Con la familia, con los gurises de repente, y los gurises están en esto y no están en otra cosa, ¿viste? Incluso si les interesa, ya están de repente empezando a aprender a construir, a eso, ¿viste? Porque esto, la construcción de esto, por ejemplo, la construcción de este, a mí me llevó 3 meses, ¿viste? Porque te viene, te explico, te viene, nosotros encargamos, te viene el kit, que le decimos nosotros, ¿viste? El kit es una caja así cuadrada, que te vienen todas las maderas numeradas, ¿viste? Precortadas. Te vienen, por ejemplo, las costillitas del ala te vienen precortadas, vos tenés que sacarlas de ahí. Después tenés que armar todo, hacerlo, ¿viste? Y eso te lleva mucho tiempo. Y revestirlo, pintarlo, hacer todo eso. Con referencia a las personas que quisieran informarse sobre este tipo de deportes, ¿a dónde podrían encontrar una fuente de información si quisieran iniciarse en este asunto? ¿Dónde podrían encontrar una información buena al respecto? Bueno, se tiene que comunicar con nosotros, el Centro Técnico de Aeromodelismo, CTA, le decimos nosotros. Nosotros estamos en la calle Maldonado, entre Pablo de María y Celterain. Es el club residente de Durazno. Nos reunimos todos los martes a las 19 horas más o menos, estamos todos los martes ahí. Sería cuestión de dirigirse ahí y comunicarse con nosotros. Yo, por ejemplo, puedo dar mi teléfono en Montevideo, que se comunican conmigo y ya. Decirlo, claro, es el 25-4267. Es en la calle General Flores, 4951. Esa es mi domicilio particular, ¿no? De ahí yo los conecto con el club. Bueno, te quedo agradecido por esta información.